buenas tardes. Quiero agradecer. Yo espero que cuando acabe de hablar también me sigan echando porras, porque voy a hacer algunas aclaraciones necesarias. Primero quiero manifestar mi contento de estar aquí en el corazón del Valle del Mezquital, en el corazón del pueblo Ñañú, el pueblo Tomí, una zona efectivamente muy golpeada. El país entero, uno piensa que es en su lugar de origen, donde la violencia es una pesadilla, donde la miseria es bestial, donde el hambre ahoga a la gente, pero es todo México que está agraviado. Como aquí lo han dicho mis compañeros que me han antecedido, no es gratuito que el 1 de julio el pueblo se haya volcado a las urnas, haya arrasado a los partidos tradicionales. Decía el compañero Fortunato, creo que fue, decía, ya no sé quién fue, que decía, no sé, el PAN es de derecha y al PRI, ¿cómo le digo? De más derecha, ¿no? Son una bola de culebras todos ellos. Y el pueblo decidió que se iban con mucha determinación. Porque fraude hubo, claro que vinieron a comprar el voto, vinieron a hacer todo lo que siempre hacen. Y a pesar de eso, el pueblo dijo, se van. No hubo algoritmo, no hubo órgano electoral faccioso, no hubo trampa que les valiera. No hay poder más grande que el de nuestro pueblo. Y el 1 de julio, sin violencia, una revolución sin violencia va avanzando. El pueblo quiere justicia. El pueblo tiene hambre a secas. La gente está comiendo una vez al día. Eso está muy mal. Y tiene hambre y sed de justicia, porque ha sido mucho el atropello y mucho el abandono. Escuché con mucha atención a Susana, a Fortunato, a Vicente, a nuestro compañero presidente municipal, Pascual Charrés. Y la verdad es que sí tenemos un compromiso muy grande, muy, muy grande. O sea, ganamos la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PT y PES, y logramos lo que parecía imposible, porque a veces se olvida, pero en 2006 ganamos la presidencia con López Obrador y nos hicieron fraude, se la robaron. En 2012, ahí vamos de nuevo, y volvieron a hacer fraude, y Andrés Manuel se rehizo en esas dos ocasiones. Luego le dio un infarto luchando contra la privatización de Pemex, que casi lo mata. Y mírenlo al cabrón donde está ahorita. Qué fuerza de voluntad, qué amor hacia el pueblo más grande el de este compañero excepcional como lo es el compañero presidente electo. Pero hay un motor más grande que Andrés Manuel, el pueblo de México. Porque a nosotros nos meten un pinche tiro y se acabó el asunto. Nos chupó la bruja, ¿no? Yo soy ateo, yo pienso que no hay nada después de esta vida, que me muero y se acabó la chingadera. Entonces, pues no me quiero morir, ¿verdad? Pero si alguien me da un tiro, se acabó. Andrés Manuel igual, pero el pueblo ese no lo puede detener nada, no lo puede detener nadie. Esta es la fuerza más grande que tenemos. Y esa fuerza necesitamos consolidarla, unirla y profundizar la rebelión. Porque miren, yo voy a hablar con la confianza y la franqueza que me caracteriza. Digo, voy a ir con nuestro compañero presidente Pascual Charrés. No, es culebra, que no sé qué, que quién sabe qué. Voy a ir con el diputado federal Cipriano Charrés. No, que es culebra, que la chingada, que no sé qué. Okay. Voy a ir con los compañeros del Tepe. No, que son culebras, que... ¡Oh, que la chingada! ¿Ustedes con quién me reúno? Con todos, con el pueblo y con todos los compañeros y compañeras. Necesitamos ir en una sola línea. Miren, ustedes vieron el encontronazo que tuve con Porfirio Muñoz Ledo. Duro, duro.
me agravió personalmente. Pero en política las cosas no son personales y es más importante servirle al pueblo. Es más importante la unidad del movimiento. Es más importante superar diferencias. Sin ingenuidad, me dijo, hablé con Omar Fayad, fue diputado conmigo, el gobernador. No, yo estoy de acuerdo en no robar, no mentir, no traicionar al pueblo. Cabrón mentiroso. O sea, quien no lo conoce, que lo compre, ¿no? No, si ha traicionado al pueblo de Hidalgo, si le ha mentido, si lo ha robado, que siga como va y lo vamos a correr, porque no le vamos a tolerar que no respete la voluntad del pueblo de Hidalgo, que en las urnas determinó quién era mayoría. No es el PRI mayoría, no, el PRI ya es un partido pedorro que ganó solo 7 diputados federales, pero si los dejamos que se levanten, no la van a cobrar, se van a poner más culebras con nosotros si los dejamos que se levanten. Así es que no hay que darles oportunidad. Y por eso la unidad es muy importante, compañeros y compañeras. Hay que cuidar, sin ingenuidad. Yo no le pido a nadie que olvide sus agravios. Yo no le pido a nadie que olvide sus desconfianzas. Yo no le pido a nadie que renuncie a sus sueños, a sus principios, a su voluntad de cambio. Pero hoy en esta revolución hay hombres y mujeres desde la derecha hasta la izquierda. El 1 de septiembre yo me senté por un lado con un compañero amigo que se ha portado muy bien conmigo, Jaime Bonilla, senador por Baja California, y tenía a un lado a Germán Martínez. En otro momento yo habría salido corriendo, pues la chingada, no sé si sea todavía amigo de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Pero ahí está, y ha estado con nosotros, es cierto, ha estado luchando, ha estado haciendo su esfuerzo. ¿Eso le quita lo que fue? No, no se lo quita, pero hoy está aquí. Vamos a ver. Yo inclusive les decía que, si Jesús Ortega ya no, antes de la elección, yo les decía, si Jesús Ortega, el dueño del PRD, me dijera que venía al movimiento, yo les decía, adelante, sin ingenuidad. Porque si me hubiera dicho, yo te cuido la espalda, no, cabrón, vete adelante, yo me la cuido solo. No, porque no se trata de ninguna ingenuidad, hoy ya no los queremos para nada. Dice Susana, ¿cómo mejor ellos están pidiendo el precio de la gasolina? Que baje, claro, son los hipócritas, son unos traidores al pueblo. ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué votaron todos los gasolinazos en contra del pueblo, que al pueblo de Ixmiquilpan le costó la vida de 2 jóvenes que encabezaron todas las manifestaciones en contra del gasolinazo? Cabrones, en ese momento no dijeron que bajara la gasolina, ni el PAN, ni el PRD, ni Movimiento Ciudadano, y todavía nos recetaron todos los aumentos a la gasolina que este año se han venido sufriendo. Y los compañeros hablan del precio de la gasolina y yo les digo, ¿y el gas? Pues la chingada, mano, está terrible. El gas ha subido más que la gasolina y le pega más directamente al bolsillo de los mexicanos, porque pues ni modo, que todavía hay quien cocina con leña, pero nos andamos chingando todos los árboles, hay que cuidarlos, o sea, necesitamos que sea con gas, pero no se puede. Y luego está el problema, como aquí me lo están diciendo, de la luz también, no se aguanta. Tenemos nosotros muchas cosas por hacer. Yo discrepo de mis compañeros de que López Obrador, compañero presidente, haya dicho que iba a bajar la gasolina. Eso no lo dijo. Ahí están todos sus discursos. Yo los reto a quien está diciendo eso. Espérense. Ahora sí que, como dice aquel, serena. Primero, miren, a ver, voy a dar una pequeña vuelta. Cuando nosotros les dijimos, cuando le dio un infarto a Andrés Manuel, les dijimos al pueblo, vamos a defender Pemex. ¿Qué nos decía la gente? A mí me vale madre, que lo vendan, que lo regalen. Prefiero la competencia, que esté la Shell, la Texaco, la British Petroleum, la Repsol, la chingada, porque va a bajar el precio de la gasolina. No nos mandaron al cabrón cuando convocamos a la gente a luchar para defender Pemex. ¿Cuántos nos acompañaron? ¿Quiénes nos hicieron caso? ¿Quiénes tomaron conciencia de lo que estábamos diciendo? Nadie. Decían que valía madre que lo entregaran. Y les decíamos, no hombre, no la chinguen.
Pemex aporta el 40% del presupuesto nacional. Una de cada tres carreteras, uno de cada tres hospitales, una de cada tres escuelas han hecho con dinero el petróleo. No, ni madre, a mí Pemex no me ha dado nada. Querían andar con buches en el buche traer gasolina, yo creo. No sé qué estaba pensando la gente. Y le dijimos, miren, si no quieren ver esto que les estamos diciendo, Pemex va a dejar un boquete del 40% del presupuesto nacional que no van a pagar las empresas petroleras extranjeras. ¿Quieren saber quién lo va a pagar? Pónganse un espejo frente a la cara y se van a enterar quién va a pagar ese boquete. Claro, nosotros, el pueblo, se los dijimos. Y no nos quisieron hacer caso. Ahora tenemos que recuperar Pemex y nuestro petróleo y ponerlo al servicio de nuestro pueblo. Si no hacemos eso, nos va a chupar la bruja, compañeros y compañeras. No hay dinero que alcance. Esa riqueza es del pueblo y la tenemos que recuperar para el pueblo. Y mientras no hagamos eso, estamos fritos. ¿Cómo vamos a bajar el precio de la gasolina si no tenemos el petróleo? ¿Cómo vamos a bajar el precio de la gasolina si estamos importando el 90% de las gasolinas? Y luego le bajamos el precio de las gasolinas y cómo cumplimos con los compromisos de campaña. Miren, les voy a poner un ejemplo. Lo dijo, eso sí lo dijo. Dijo que iba a haber una pensión de 1.500 pesos para todos los adultos mayores. Bueno, pues ahorita no tienes ni 1.500 pesos mensuales. Ahí está la chingadera. Entonces, 1.500 algo ayudará. Y sale el secretario de Hacienda, próximo secretario de Hacienda, a decir que no, que va a ser de 68 para adelante. No. No, no, ni madre. Se va a cumplir. Se les va a dar a todos los adultos mayores de 65 años el apoyo de 1.500 pesos mensuales como se ofreció. Nosotros no vamos a fallarle al pueblo en todas las cosas que se plantearon. Porque además le toca al Congreso aprobar ese presupuesto. Y eso lo cumplimos porque lo cumplimos. Cumplimos también los 1.500 pesos de apoyo a los discapacitados. No, lo tenemos que cumplir. Vamos a cumplir que ni un joven se ha rechazado de las universidades públicas del país. Ay, cabrón, eso requiere mucho dinero. Lo vamos a cumplir. Todo joven que quiera estudiar va a tener un lugar en las universidades públicas. No van a rechazar a nadie. Y por lo tanto en las preparatorias, pues lo estoy diciendo, hechos van a ser, hechos. No, no, no estoy diciendo que a ver si lo hacemos, que a ver si lo logramos, que a ver si podemos, les estoy diciendo que lo vamos a hacer. No, no les estoy anunciando, nosotros decidimos el presupuesto. Y como decía mi abuela, yo crecí con mi abuela materna, que era una india náhuatl, que tenía tercero de primaria, una mujer sensacional, claro que a mucha honra. Una mujer de la que yo me siento profundamente orgulloso. Claro, con ella crecí. Y ella, que tenía mucho carácter, decía, a ver en qué chivo me monto, pero esa chingadera sale porque sale. Ah, pues así le vamos a hacer. O sea, nosotros veremos en qué chivo nos montamos, pero eso se hace. Pero no podemos todavía. No podemos todavía bajar el precio de la gasolina. Esa es la verdad. Podemos detener el aumento a partir del 1 de diciembre. Porque además hay gente que nos dice, pero entonces, ¿qué está haciendo Andrés Manuel? ¿Cómo es posible? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Pues si todavía no entra, entra hasta el 1 de diciembre. Yo les digo que están como una mujer que me dice, no siento nada, pues es que no te he tocado. Dame oportunidad, déjame acerco. Pues sí, cabrón. Hay gente que siente sin que la toquen, pero yo, mis poderes no llegan a tanto. Entonces, tenemos que esperar a que llegue Andrés Manuel. Tenemos que considerar que Andrés Manuel está haciendo su tarea. A mí hay cosas que tampoco estoy de acuerdo. Pero miren, está logrando, el aeropuerto va para atrás, por ejemplo, se va para atrás. Les pido que voten por Santa Lucía. Por Santa Lucía, ¿cómo van a hacer un aeropuerto en el lago de Texcoco? Bueno, ¿cómo van a gastar
miles de millones de pesos en un nuevo aeropuerto y la gente no tiene ni para comer tres veces al día. Y la gente no hay hospitales, no hay escuelas, no hay caminos, no hay agua potable. ¿Cómo va a ser, hombre? Es inaceptable. Claro, claro, la mejor opción hubiese sido Tizayuca, pero ya valió madre porque las dos opciones que hay son o Santa Lucía o el lago de Texcoco. Por eso, Coca o Pepsi, uno quiere agüita de fruta. Bueno, ahorita la chingadera está así. Y es más sano tomar agua de fruta, efectivamente. No tome ni Coca ni Pepsi, pero ahorita tenemos o Santa Lucía o el lago de Texcoco. Porque más se necesita ser bruto para querer hacer un aeropuerto en el lago de Texcoco. Iban pasando, vieron el terreno vacío, está solo. Claro, güey, si es un lago, ¿cómo no va a estar solo? O sea, ¿se les ocurre? ¿Quieren seguir desecando los lagos del Valle de México? Es irresponsable, es suicida, es una necedad, es el negocio de Slim. Le dicen a Carlos Slim, haz tú el aeropuerto. No, no es negocio. Ah, mira qué bonito. ¿Y entonces por qué quieres hacerlo? Ah, porque construirlo sí es negocio. ¿Cuánto dinero has invertido? Nada. El ahorro de los trabajadores. Ah, mira qué bonito. No, eso no puede seguir así. Les pido, compañeros, compañeras, que voten por la opción de Santa Lucía, que nos ayuden a convencer a la gente, que no le crean a las pinches televisoras que se la pasan diciendo mentiras. Ahora, compañeros, compañeras, no va a estar fácil. Andrés Manuel, compañero presidente electo, está haciendo su tarea. Dice, va muy bien la transición. Pues sí, sí va muy bien. ¿No? Da como el que se avienta de un edificio de 40 pisos y le preguntan, cuando va por el 9, ¿cómo vas? Pues hasta ahorita voy bien. Falta el aterrizaje, ¿verdad? No, no se crean. Estos canallas están preparando las condiciones. Si nos dejamos, van a tirar al gobierno de López Obrador, que es nuestro gobierno. Les duele la derrota. Quieren echar las cosas atrás. Ahí ven a Omar Fayad manipulando el Congreso local, no quiere reconocer que es minoría, no quiere reconocer que perdió, quiere seguir haciendo lo que le dé la gana, quiere seguir robando a manos llenas, pues no se lo vamos a permitir, ni a él, ni a nadie, ni a nadie. O sea, no es para lo que el pueblo se levantó. Miren, compañeros, no solo queremos que el precio del combustible baje. No, queremos cosas más importantes. Queremos que la gente gane muy bien de su trabajo, porque solo con trabajo se produce riqueza, como aquí se dijo, y la gente gana miseria. Eso no puede seguir siendo así. Tenemos que organizar a los trabajadores del campo y la ciudad para que exijan mejores condiciones de trabajo. Nosotros vamos a restablecer los derechos de los trabajadores. La gente va a volver a tener aguinaldo, seguro social, vacaciones, pensión, jubilación, permanencia en el empleo. Todo eso lo vamos a hacer. Pero tenemos que ir más lejos todavía. Tenemos que ir más lejos. Nosotros tenemos que lograr que ningún niño, que ninguna niña trabaje o ande pidiendo limosna. Todos a la escuela. Y que la escuela sea liberadora. Y que les den de desayunar, de comer, de almorzar, de merendar en las escuelas públicas del país, porque de nada sirve que los mandemos a la escuela si van sin desayunar, están haciendo bizco a la hora de la clase porque tienen hambre. No puede ser. Miren, me estaban comentando en un pueblo de Michoacán, que ya se me olvidó el nombre, no tienen para darles de desayunar, no hay agua, lo que hay es pulque, y les dan de desayunar pulque y los niños llegan borrachos a la primaria. Nos da risa, pero está de la chingada. Es una tragedia en realidad. Terrible. ¿No? Dicen que acá está peor. Pues sí, no lo dudo. No, no puede ser. Tenemos que hacer que les den de desayunar, de comer, de almorzar a los niños en las escuelas. Como ya lo dije, todo mundo puede estudiar la preparatoria, puede estudiar la universidad, si quiere, y si no quiere, que se vaya a trabajar. Los 3.600 pesos de apoyo a todos los jóvenes que no quieran estudiar, también lo vamos a sacar en el presupuesto de este año. O sea, no está fácil, porque además este presupuesto lo manda todavía Peña, no lo manda López Obrador. Ahí entre los dos le meten mano, pero ya saben que cuando dos guisan,
esa chingadera no queda muy bien, ¿no? Entonces, es la verdad. Entonces, tenemos que enderezar las cosas. Vamos a tener que... Este proceso de septiembre a diciembre es muy peligroso, es muy complicado. Ahí les pedimos su apoyo y su comprensión. Pero a partir del 1 de diciembre para adelante, a presionar con todo. Porque como aquí lo dijeron nuestros compañeros, todo lo que dijimos se tiene que hacer. Tenemos que hacer que todo mundo tenga un techo, y eso no se prometió, pero hay que hacer. Tenemos que hacer que todo mundo tenga seguridad social, y eso no se prometió, pero hay que hacer. Y tenemos que recuperar puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, agua, petróleo, telecomunicaciones, todo, y ponerlo al servicio de nuestro pueblo. Dicen, van a expropiar. No, no vamos a expropiar nada. Vamos a recuperar lo que es del pueblo y a ponerlo al servicio del pueblo. Me dice Vicente aquí atrás, seguridad. Estoy leyendo un libro extraordinario sobre el expresidente de Brasil, Lula da Silva, que está en la cárcel. Lo acusaron de un falso delito de corrupción porque les iba a ganar en octubre la elección presidencial. Y como no tiene fuero, lo metieron a la cárcel. Se acabó la discusión. Lo mismo le quieren hacer a la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández. Como no tiene fuero, la quieren meter a la cárcel con un falso delito de corrupción. En Ecuador, al expresidente Rafael Correa, como puede regresar a ganarles la presidencia, lo quieren meter a la cárcel, como no tiene fuero, con un falso delito de corrupción. Por eso le digo al compañero presidente López Obrador que se equivoca al querer quitar el fuero, es suicida. Él tenía fuero cuando fue jefe de gobierno y fue lo que lo salvó de que no lo metieran a la cárcel y no lo sacaran a la mala de la elección presidencial de 2006, pero parece que ya se lo olvidó, hay que recordárselo, porque es un despropósito quitar el fuero. Pero eso no es lo que les quiero comentar. En ese libro, Lula da Silva comenta que un joven que le roba a otra persona sus tenis, su celular, sus 3 pesos, no es el problema el delincuente, es el problema la economía de ese país. Un pobre que roba a un pobre no es un problema de maldad, sino es un problema de desigualdad, es un problema de falta de oportunidades, es un problema de la brutal injusticia social que se vive en el país. Nosotros tenemos que hacer que todo mundo tenga empleo, que todo mundo vaya a estudiar si quiere estudiar, y si no quiere estudiar, que se ponga a trabajar. Y los que ya están trabajando, que vivan bien de su trabajo, para que nadie quiera andarle robando nada a nadie, que nadie sufra por carencias económicas en nuestra patria. Tenemos que hacer realidad lo que decía un gran revolucionario mexicano llamado Ricardo Flores Magón, que decía que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. A vivir, no a malvivir, no a sobrevivir, no a pervivir, que es vivir a pesar de las dificultades, sino a vivir. Que la gente vea el amanecer, el atardecer, salga al caminar, vaya al cine, lea un libro, coma 3 veces al día, haga el amor, se los recomiendo ampliamente, todo lo que puedan hacer para disfrutar de la vida, que es un regalo maravilloso, la verdad. Entonces, yo no me voy a alargar más, compañeros y compañeras. Yo quiero hacer con ustedes compromisos muy claros. Firmé de recibido de lo que me entregaron, de las obras que están necesitando. Yo creo que nosotros lo que tenemos que lograr es que el presupuesto, que es dinero del pueblo, se gaste en el pueblo. Miren, ya iba a terminar, pero solo para los bancos extranjeros, el FOBAPROA, ¿se acuerdan? Se les ha dado 1.000.000.000 de pesos a los bancos extranjeros. Se les ha dado el doble de lo que era el monto del rescate inicial en el año 2000, que era de 532.000.000.000 de pesos. Se les da el 1% del presupuesto todos los años. Los partidos todos, en esta elección presidencial, con el Senado y la Cámara de Diputados, costaron 0.5 punto porcentual. A la banca extranjera se le da el doble del dinero cada año de lo que se le da a todos los partidos juntos y a todo el Congreso mexicano. Fíjense qué fuerte lo que estoy diciendo.
Tenemos que revisar eso. Tenemos que revisar la deuda externa. Tenemos que revisar montones de cosas en las que se gasta el dinero del pueblo. Y tenemos que hacer que el dinero del pueblo regrese. Pero eso va a implicar un pleito fuerte, compañeros y compañeras. Yo les voy a poner un ejemplo de cómo podríamos efectivamente mejorar, por ejemplo, el precio de la gasolina, pero para eso va a ser un pleito tan duro o más que recuperar el petróleo. Hacer que los 16 mexicanos que concentran 143 mil millones de dólares paguen sus impuestos, porque no pagan impuestos. Todos ustedes pagan impuestos. Bueno, a mí hoy me depositaron ya por fin lo de la dieta de diputado. Pues me metieron el chingadazo del 35%, dice R, no me lo preguntaron. Me descuentan igual que a todo mundo, 35%. Y estos grandes, grandes millonarios no pagan nada de impuestos. Acabamos de ver una noticia de Balleres, el segundo, tercer hombre más rico de México y del mundo, tiene un barco de 160 millones de euros. 160 millones de puro pinche barquito que tiene el yate. Es un edificio ahí que anda. Es dueño de montones de parte del territorio nacional con minas que le han concesionado. Se murió una joven de 20 años ahí en ese pinche yate. No le ha pasado nada a Valles. Y no tiene fuero, porque es de los hombres más ricos de México. Eso se tiene que acabar. Tienen que pagar sus impuestos, porque el primero de julio vimos con toda claridad que todos valemos lo mismo. Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, un voto. El hombre o la mujer más pobre del Valle del Mezquital, un voto. Valemos lo mismo. No valen más los hombres que las mujeres. Valemos lo mismo. No vale alguien menos por su orientación sexual. Todos valemos igual. No vale tampoco más o menos el que crea o el que deje de creer, los creyentes y los no creyentes, un voto. Yo cierro, compañero, se murió el año pasado, no alcanzó a morirse del susto, ser virgen, dueño de Bimbo, de ver cómo perdía su partido, sus intereses y todo esto. El dueño de Bimbo se murió. Era de los más ricos de México, miles de millones de dólares, no se llevó ni medio dólar a la tumba, no se llevó ni un pinche gansito, no se llevó ni nada. Se lo chupó la bruja y se murió igual. Porque todos valemos lo mismo, compañeros y compañeras. Entonces, yo quiero decirles que la revolución que estamos construyendo va en camino. Que la justicia la vemos hacer realidad en esta tierra. Que vamos a lograr que México, que es un país rico, sea también los mexicanos vivan bien. Que nadie sufra por carencias económicas y que todo mundo pueda desarrollar sus potenciales. Lo vamos a hacer realidad, compañeros y compañeras. Vamos a hacer de este país un país independiente y soberano. Y vamos a hacer un país donde todo mundo pueda tener oportunidades y desarrollar sus potenciales. Y dentro de todo lo que vamos a hacer, de las zonas que más nos vamos a preocupar, va a ser del Valle de Mezquital, porque mientras más pobre sea la zona, más apoyo debe tener. Mientras más necesidades tenga la gente, más debemos voltear a ese lugar, porque tenemos que hacer, ahora sí que un piso parejo para todas y para todos. Yo quiero pedirles, así como me pidieron mis compañeros, quiero pedirle a nuestro compañero alcalde, a Pascual, que nos ayude en la unidad, a Vicente, a Susana, a Fortunato, que nos ayuden en la unidad. Le voy a pedir lo mismo a Cipriano, le voy a pedir lo mismo a todos los compañeros de Morena, de PT, del PES, le pido a todo el pueblo de esta zona que el enemigo no está aquí, el adversario está en otro lado. Debemos enfocar nuestras baterías a superar nuestras diferencias y a fortalecer el movimiento, porque las batallas que vienen van a ser muy duras. Pero tengan absoluta confianza que conmigo ustedes van a contar. Yo voy a estar en sus luchas, yo voy a estar de su lado. Yo comprometo mi voz a estar del lado de todos los más necesitados de este país. Así es que, compañeros y compañeras, nos van a ver dando batallas muy duras en la tribuna y también
Ya iba a terminar, pero me doy cuerda solo, termino con esto. Miren, compañeros, yo voy a apoyar con todo al compañero presidente electo López Obrador. Es mi compañero, es nuestro presidente, es nuestro gobierno y lo vamos a apoyar con todo. Con todo. Y ese apoyo no será un apoyo, no será un apoyo incondicional. Esto es un apoyo crítico, es un apoyo de compañero, es un apoyo de hombres. ¿Qué dijeron? Ah. Es un apoyo de hombres y mujeres libres. Cuando no estemos de acuerdo, se lo vamos a decir. Cuando tengamos diferencias, se lo vamos a comunicar, ¿no? Así es que, pero lo vamos a apoyar sin pero, lo vamos a apoyar con todo. Y finalizo con lo que me dicen las compañeras. Me dicen que venga López Obrador, pero yo no soy su secretario particulero, yo no le llevo la agenda. Entonces no puedo yo comprometerme a eso, ¿no? Yo les sugeriría que manden una comisión allá a la oficina que tiene en Chihuahua y le digan, oye compañero, te queremos ver en Ixmiquilpan, pero sería bueno que avancen en la unidad, no los quiero ver que venga acá el compañero presidente y se estén echando chingazos entre ustedes, que se estén reclamando cosas, cuando lo que necesitamos es la unidad del movimiento. Pero va a venir, va a recorrer todo el país otra vez el compañero presidente electo. Estoy muy contento de estar con ustedes, estoy muy agradecido con nuestro compañero alcalde, con Pascual, muchísimas gracias, de verdad. Estoy muy, muy agradecido con Fortunato, con Susana, con Vicente, muchísimas gracias a compañeros, con nuestra Diana, ya es que ya le iba a cambiar el nombre, iba a decir Adriana, y dije no, Adriana no es, Diana de Tulancingo, con todos los compañeros de Zimapán, de todo, de la sierra, de todos lados. Hay que hacer un recorrido fuerte por todo el estado de Hidalgo, hay que meterle a la organización, a la lucha. Les mando un abrazo con mucho cariño. Y me comenta nuestro compañero Pascual del Hospital Regional. Miren, la verdad, tuvimos una reunión con el compañero presidente electo y nos dijo, no tengo ni para hacer ni medio hospital. Me dijo, sí, está cabrón. Me dijo, vamos a terminar los que están a medio hacer, vamos a fortalecer los que hay, que sí estén atendiendo bien. ¿No? Ah, ya está. Ah, entonces, no, no, ándale. Eso es lo que me dice, que está hueco, que es como una pinche muela cariada ahí nomás. No, ese va a tener todo el personal médico, enfermeras, medicamentos, abasto, todo. Porque justo el compromiso del compañero presidente electo es, los hospitales que inauguraron y que es pura mentira, se van a hacer bien, se van a dotar, van a estar funcionando, van a tener personal, esos van a estar al 100. Vamos a hacer, termino ahora sí, me alargué mucho compañeros, pero miren, vamos a hacer que los hospitales públicos, las escuelas públicas, que todo lo público sea de excelencia, lo mejor para el pueblo, porque nosotros vamos a ir a atendernos ahí también. Nosotros vamos a ir a los hospitales, yo siempre he ido a los hospitales públicos, todos vamos a ir a los hospitales públicos, así es que más nos vale que estén muy bien. Y las escuelas públicas van a ser las mejores del país, lo vamos a hacer realidad, lo van a ver sus ojos, compañeros y compañeras. Les mando un abrazo, de verdad, muchas gracias por su invitación. Fuerte los aplausos para el diputado federal. ¡Que se escuche! ¡Esas porras! ¡Estamos contentos! A ver esas manos hacia arriba. Esa porra para Noroña. Una, dos y tres.